Yo digo lo mismo, pero con la E. Ah, en inglés es imposible. Ah, ¿ves? Pues la tengo también. ¿Y qué pasa? ¿Qué hago en pues muchas cosas. Igual es el mediador y el mismo. O sea, no, que ¿y hace el estudio de los menos 4 y 1, ¿no? Si no lo piden en el. Menos 1 y menos 4. Lo que el examen de primera evaluación no lo hizo. ¿No? Pues no. ¿Qué hago con eso? No. ¿Qué hago con eso? Esto tiene más asíntota que la madre de los pares. Hay que hacer menos 1 por la izquierda. Hay que hacer menos 1 por la derecha. Hay que hacer menos 4 por la izquierda, hay que hacer menos 4 por la derecha y además tiene una asíntota horizontal, que es menos 1. 0. Límite en el infinito, numerador menos que el denominador, 0. Entonces, como uno tira 3 años aquí, menos 1 por la izquierda va a ser. Menos 1 por la izquierda, ¿cómo es? Más infinito. Menos 1 por la derecha. ¿Esto se llama infinito? ¿Puedes hacerlo a lo que te da? Ah, bueno, si abajo también es negativo. Menos infinito. Menos infinito. Más infinito. ¿Y aquí qué decía? ¿Cero por arriba o cero por abajo? Entonces, más infinito sería 100 partido. Eso sería positivo, 0 por arriba, y menos infinito, 0 por abajo. Bueno, ¿qué más? No es pan ni pan, chorrada de sanada. Asíntota son estas. Asíntota vertical y asíntota horizontal. Tiene dos asíntotas verticales y una horizontal. Otra es. Punto de corte. Punto de corte, 0, 0. ¿Qué más? Voy a hacer la derivada. Y tampoco me haría falta mucho para dibujarla, pero bueno, no la van a pedir. Tenéis que fijaros que en la derivada, lo de abajo siempre es positivo. Está el cuadrado.
A no ser que se simplifique con algo de arriba. Me da extrañamente 2 y menos 2. Raíz 2 menos 2. Lo de abajo ni lo mismo. ¿Por qué? Porque lo de abajo siempre va a ser positivo. Esto va a ser más. Para 3 menos, para menos 3 menos, decreciente, creciente, decreciente. Tiene un mínimo en menos 2 y un máximo en 2. Tablita. Ay. Puntos singulares. ¿Cero? Dos menos dos, pues bueno, para tener menos dos lo tengo que sustituir aquí. Para dos un noveno, para menos dos. A ver lo que me sale. ¿Cuánto de información? Menos uno, menos cuatro. Asíntota vertical. Hemos dicho que menos infinito es cero por abajo. O sea que va por aquí. Menos 4 por la izquierda es menos infinito. Va por aquí. O sea que por aquí va a tener así. Luego, menos 4 por la derecha es más infinito. Yo voy de izquierda a derecha poniendo punto. Luego hemos dicho que menos 2 tiene un mínimo. Menos 2, 1. Menos 2. En un mínimo. Y ahora seguramente menos 1 por la izquierda es más infinito, o sea que va por aquí. Tiene el mínimo aquí, o sea, menos 1 por la derecha es menos infinito. Por aquí va así. Luego pasa por el 0, 0. Y en el 2 tiene un máximo que es un 9. Nada, una cosita aquí, acá está así. Ah, que tiene un máximo y luego tiende a cero. No que tiende a más infinito, tiende a cero por arriba. O sea, acá también. Esto es precioso. Ah, sí, y mira, va a crecer, no va a crecer ni va a crecer. Se queda ahí, vamos. Muerto.